Este es un sueño colectivo que lleva 30 años, el de tener un organismo público a nivel nacional para defender a las audiencias reconocidas como nuevos sujetos de derecho y poder concretarlo en este año 2013, que fue el año en el que finalmente tenemos la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Realmente es emocionante y ha sido un desafío que hoy podemos decir que en esta primera etapa, que era fundar este organismo de derechos humanos, pero especializado en el derecho a la comunicación, está concluida. Ahora comienza la nueva etapa, la próxima etapa, que es la de la consolidación de la tarea de la Defensoría del Público, la de seguir promoviéndola por todo el país, como hemos hecho en este 2013, y la de que todas las audiencias de la Argentina sepan que existe la Defensoría del Público para que cada vez que se vulnere su derecho a la comunicación, para que cuando no se cumple con la ley de medios audiovisuales puedan venir, puedan reclamar. Tenemos audiencias en la Argentina muy activas y muy sensibilizadas con las humillaciones, denigraciones hacia la mujer, con la falta de cumplimiento del horario de protección a la niñez. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche hay un horario de protección para niños, niñas y adolescentes, y sin embargo hemos recibido muchos reclamos vinculados con esos incumplimientos en todo el país, no nada más que aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, a veces se pasan películas para mayores de 18 en el horario de protección, o se incluyen escenas en los noticieros de altísimos niveles de violencia, asesinatos en primerísimos primeros planos, por ejemplo. Todo eso es motivo de denuncia a la Defensoría del Público, de reclamo y de solución. La sede central es aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Alcina 1470, y después vos te puedes presentar en todas las delegaciones del INADI, de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Autoridad de Aplicación de la Ley de la AFCA y presentar un reclamo para la Defensoría del Público. Y en este año 2014 tendremos que consolidar la idea de tener finalmente 6 representantes por las 6 regiones que tiene el país. Y será el año también para profundizar este conocimiento. Nadie puede reclamar un derecho que no conoce. Esto lo viene sosteniendo la Defensoría del Público y por eso es trascendente que sigamos trabajando en la tarea de difundir el derecho a la comunicación, de difundir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En 2013 entregamos 10.000 ejemplares de la ley de forma gratuita en todo el país y vamos a doblar esas posibilidades en el 2014 también y tomar conciencia, como vos decías, de que como audiencia tengo un rol transformador de la comunicación. Puedo reclamar, puedo denunciar. Hay un organismo público que es la Defensoría del Público que te va a escuchar con absoluta certeza. Somos un organismo público ágil, absolutamente desburocratizado. Así que es cuestión de participar, de hacerse cargo de ese rol de constructor de la comunicación y venir a la Defensoría del Público. Lo que han hecho y han desarrollado, han generado este año de gestión, la verdad que es impresionante. Lo vimos hoy en el balance que ha hecho. Así que yo felicitarla a ella, felicitarlos y felicitarlas al conjunto de hombres y mujeres que trabajan en esta defensoría. Y me parece que esto es ratificar ese compromiso con la transformación de la comunicación, con la democratización de la palabra y con garantizar este derecho humano que es el derecho a la comunicación en el conjunto del territorio nacional para el conjunto de los argentinos y argentinas. Lo importante es que la ley se cumpla integralmente para garantizar el objetivo de la ley, que es democratizar la palabra, que el mercado de la comunicación audiovisual garantice el derecho a la información y la comunicación al conjunto de los ciudadanos en el conjunto de la patria. Para eso hay que enfrentar las tendencias monopólicas y por eso la aplicación de la ley.